¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro Aprendiendo a Cocinar. Solamente que tengo malas noticias para ustedes. Ya no va a estar Génesis aquí porque ustedes le dejaban comentarios muy feos y pues ella ya no estaba a gusto y todo este rollo, entonces ya estoy sola y no sé qué hacer. No sé. El punto es de que no quería dejarlo sin video hoy. En lo que encuentro a alguien que me ayude, pues les voy a enseñar a hacer cosas que sé hacer, que son sencillitas, que no son muy complicadas. Hoy les voy a enseñar a hacer paletas de hielo, de leche y de agua. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Gomitas. En este caso yo escogí de ositos, de gusanitos y de chamoy, pero tú puedes usar de las que más te gusten. Nutella. Refresco de naranja. Refresco de limón. Leche. Cerveza. Tequila con refresco de toronja. Y dos moldes para paletas de hielo. Primero vamos a empezar con las paletas de agua. Vamos a echar de las gomitas de chamoy en dos de los recipientes. Y del otro lado, de las otras dos que quedan, bueno, en los moldes que tengan, no sé, depende de cada quien, pero bueno, yo lo voy a hacer así, ustedes vean qué onda en sus casas. En uno, gusanitos, y en el otro, ¡ah! Se escapó un gusano. Y en el otro, ositos de goma. Bueno, gomitas de ositos, ositos de colores. Escojan de los sabores que más les gustan, los rojos son los más ricos. En los dos moldes de gomitas de chamoy, en uno voy a echar cerveza, porque la cerveza con chamoy pues como que está rica, ¿no? Espero no tirar todo, soy muy torpe. ¡Uy! Chequen bien que el agua no se salga del borde de donde van a poner la paletita, porque si no pues se sale del agua y queda toda fea la paleta, entonces que quede justamente aquí. En el que sigue de chamoy vamos a echar tequila con refresco de toronja. No sé si a ustedes les gusta esa combinación, a mí pues creo que sí, no sé, la voy a probar, pero pues a ver qué tal. Está bien. Ahora, en el recipiente con gomitas de gusanitos vamos a echar refresco de naranja. Y bueno, para el último, que son las gomitas de ositos, vamos a poner refresco de limón. Y ahora las metemos al congelador y estén muy al pendiente de cuando ya estén listas. Siempre depende como, no sé, del refri o algo así, pero entre 1 y 3 horas, creo. Para hacer las paletas de leche ahora, primero vamos a echar la leche aquí. Voy a hacer otra vez un batidero. ¡Oh, no hice batidero! Esto nada más es para medir cuánta leche vamos a necesitar para hacerlo, porque ahorita vamos a echar la leche y la Nutella en la licuadora y vamos a revolver todo. Cielos, esto es difícil, de verdad. Y la Nutella. Yo solamente puse 2 cucharadas de Nutella así grandes, pero si a ustedes les encanta así como que quede muy dulce, pues hagan más, ¿no? ¡Ay, qué rico huele! ¿Me huele esto? No, agua. Sí, huele rico. Sí, ¿no? Y ahora sí, echamos nuestro batidillo de Nutella con leche en los moldes. Recuerden no pasar el borde. Y las metemos al congelador.
Si dejaste tus paletas toda la noche y al día siguiente no las puedes sacar, pon un poco de agua tibia en un bowl, mete los moldes y verás que en unos segundos sacarlas será muy fácil. Eso fue todo, gente. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, hagan las paletas porque están deliciosas. Y pues espero que no les haya como molestado mucho pues todas mis torpezas del video, porque pues la verdad es que no sé cocinar. O sea, no sé hacer nada. Soy muy torpe y espero pronto encontrar a alguien que me siga enseñando, y si no, pues seguiré haciendo este tipo de tonterías. Los amo, muchas gracias por verme. Comenten aquí abajo qué otras cosas sencillas podría yo hacer sola, y si no, pues no sé. Suscríbanse, denle like, hagan las paletas, mándenme fotos a mis redes sociales de Luz y de las paletas, y así, porque está bien padre. ¡Chayito!